desfile lo preside el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sen, Ejército República Dominicana, en representación del excelentísimo señor Presidente de la República, licenciado Medina Sánchez, así como también por el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, el gobernador de la provincia, Luis Francisco Núñez, el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Con nosotros nos acompaña William García. Gracias, colega. JM, acabamos de ver la insignia tricolor al frente, luego una alusión a la Loma Quita Espuela, una carroza preciosísima, donde nosotros recordamos que eso es madre de río. Ahí podemos nosotros notar la importancia que da la provincia de Duarte al aspecto ecológico. Ministerio de Teatro Emanuel nos envía su carroza con estas reinas. Ahí están el futuro de los bomberos mayores, los bomberitos. Una escuela, Esembo se llama ella, que es dirigida por el comandante doctor Luis Elías Esmurdo Rodríguez. Recordando que este desfile es transmitido a través de SER TV, el portal de la Presidencia de la República Dominicana, La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, Teleunión, EN Televisión e Imagen Universal para todo el país. Muchas gracias. La Defensa Civil está siempre alerta. Desastre natural, movilidad rápida, salvamento acuático. Y un grupo de jóvenes entrenados para servir noche y día, no importa si hay agua o lluvia. Un loable grupo de voluntarios presente en las zonas de desastres, así como también en la labor preventiva. Nuestra felicitación a todos los miembros de la Defensa Civil de la República Dominicana. Este pueblo de San Francisco de Macorís, glorioso con el nombre de Juan Pablo Duarte y Díez. Ahí están con los caninos también.